directa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Radio Universidad y de Canal 44. Quiero hacer referencia el día de hoy al tema del asesinato de Ángel por elementos de la Guardia Nacional. Hace algunas semanas acabamos de hablar del tema de Lidia Villalba, la golfista y excandidata a diputada federal, que fue asesinada también por un retén que estaba en las entradas a San Luis Potosí y que parece que no ocurre nada, ¿no? Nadie se hace responsable, no se toman otras decisiones y siguen atacando y disparando a diestra y siniestra hasta que se dan cuenta que asesinan a personas que no eran precisamente delincuentes. En redes sociales está corriendo un video en el que se ve a elementos de la Guardia Nacional disparándole a un camión que no se detuvo. ¿Por qué no iniciar la persecución? ¿Por qué no tratar de detenerlos, de tratar de investigar? ¿Por qué la Guardia Nacional dispara? Porque están entrenados para eso. Porque los militares tienen entrenamiento para matar, no para disuadir, no para prevenir, no para conminar a la tranquilidad y a la paz. En un estudio que hace Alejandro Madrazo Lajous, se ve claramente cuando hay enfrentamientos, actividades de la policía municipal o de la Federal de Caminos en aquel tiempo, que fue en 2014 el estudio, y cuando participa el ejército, el número de heridos contra muertos siempre en el tema del ejército es por cada 20 heridos hay 15 muertos. Y ese tema es muy sencillo. Ellos les ordenan y ellos ejecutan. Por eso se ha discutido durante mucho tiempo la pertinencia de los retenes, de las volantes, como lo quieran llamar, que en un momento el presidente de la República siempre dijo que él no iba a cometer el error de sacar al ejército a la calle, porque sabemos los riesgos que conlleva tener el ejército en la calle. Y lo hemos vivido durante muchísimas décadas. A partir de esta, de buscar tender una cortina de humo de que se está persiguiendo el crimen organizado con espacios de retenes o controles de paso, se ha demostrado que eso no ha sido la solución. Sin embargo, generan la percepción de que el gobierno está trabajando. Eso que le pasa a Ángel, a manos de la Guardia Nacional, y las manifestaciones que no se han hecho esperar, multitudinarias, no únicamente en Guanajuato, sino hay la solidaridad de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León y muchas universidades, porque este tipo de casos no deberían de ocurrir. Sin embargo, pasa como uno más. La siguiente semana vamos a tener otro caso que va a borrar este, que lo va a tapar, como ya pasó con lo de Devani, como ha pasado semana con semana tenemos un asunto como lo de Mazamitla, y que pareciera que entonces no pasa nada. Es un buen momento para repensar el asunto de seguridad y de una vez por todas quitar las volantas, que lo que están haciendo es matar a gente inocente. Hasta aquí mi comentario el día de hoy.